Hola, ¿qué tal? Quien te habla, Mauricio González, te da la bienvenida a una nueva etapa educativa de nivel superior. Por esa razón, conjuntamente con la agrupación UEU, hemos desarrollado una serie de videoclases a modo de complemento de tu sesión de estudio, tendiente al desarrollo de los diferentes ejes temáticos que componen el libro 1, tendiente a lo que será próximamente su examen de ingreso a la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos al mundo jurídico. Éxito. Y para comenzar el desarrollo de estos ejes temáticos, iniciamos nuestro revisionismo histórico hablando de lo que son los periodos en lo que fue gobernada nuestra universidad. Así, desde el año 1613 hasta 1767, siendo el periodo de mayor extensión, la universidad va a estar gobernada por los jesuitas. Luego, durante 4 décadas, desde el año 1767 a 1807, le toca el turno al periodo franciscano. Desde 1807 a 1820, en un breve periodo, va a estar gobernado por la orden secular. Desde 1820 a 1864, 54, tenemos la orden provincial, y desde 1854, conjuntamente con la asunción de Justo José Urquiza como presidente de la nación, tenemos el orden nacional hasta nuestros días. Comenzamos a hablar entonces del periodo de mayor extensión como órgano de gobierno de nuestra facultad, como es el periodo jesuita. En este sentido, lo que hay que conocer a modo primario es que se estableció primeramente la orden de los franciscanos y recién en marzo de 1599 las órdenes jesuitas de la mano del fray Francisco de Victoria. Al llegar a nuestra ciudad de Córdoba, va a recibir del cabildo tierras en el casco céntrico. De esta forma, es que allá por los albores del siglo XVII, en el año 1608, se pudo abrir el noviciado. 2 años más tarde, el entonces padre Diego de Torres erigió el Colegio Máximo, donde dispuso impartir clases de artes y teología. Aunque esta aspiración en realidad va a durar un breve periodo, pues la escasez de recursos económicos va a dificultar su mantenimiento en el tiempo, por lo cual, 2 años más tarde, allá por el 12 de febrero de 1612, va a abandonar Córdoba junto con maestros y alumnos para trasladarse al Colegio de Chile. Un año más tarde, en 1613, el fray Fernando de Trejo y Sanabria, quien era obispo de Tucumán, va a ceder por un contrato provisional ante la situación de aquel Colegio Máximo una dotación de 1.500 pesos que se iban a sacar de los diezmos anuales a efecto de sustentar en la casa de altos estudios 2 profesores de teología, uno de filosofía y uno de gramática. Luego va a suscribir por escritura pública una donación a la compañía en el plazo de 3 años de 40 mil pesos para sostener el Colegio de Córdoba, lo que va a decidir el regreso inmediato de lo que habían partido, reiniciándose en febrero de 1614 los estudios de filosofía y teología. Así las cosas, 8 años después, en 1622, el pontífice Gregorio XV dispuso que dichos estudios fuesen elevados a la categoría de universidad, lo que va a quedar en 1634, mediante un breve de Urbano VIII, confirmado para siempre como tal. Además, podemos hacer mención en este periodo jesuita
de la existencia de cuatro tipos de alumnos o clases de alumnos. ¿Quién eran? Los novicios de la Compañía de Jesús, los alumnos del seminario diocesario, es decir, los que habían sido trasladados a Córdoba, los alumnos del Colegio Conservatorio del Montserrat y los capistas o mateístas, que eran aquellos que vivían en casas de familia. Ahora bien, este es un periodo restringido al acceso a la universidad para ¿quiénes? Los negros, los mulatos, aquellos que eran mezcla de blancos y negros, los zambos, que eran la mezcla de indios y negros, y también los mestizos, aquellos que eran mezcla de indios y blancos. Así las cosas, durante este periodo va a regir a nivel filosófico la teoría del probabilismo, que es una corriente de la teología moral sostenida por la escuela jesuita durante el siglo XVII y que consistía en seguir una opinión probable frente a un dilema moral o caso dudoso en la conciencia, aunque existieran opiniones más seguras. Esta flexibilidad, este intento de adaptar una regla general al caso particular, va a tener importantes derivaciones o consecuencias vinculada a la consideración de la circunstancia en el ámbito de materia penal y en la búsqueda de la equidad. Sin embargo, el abuso del probabilismo, denominado laxismo, fue muy criticado por las escuelas teológicas opuestas a la Compañía de Jesús y se encuentra entre las causas utilizadas para justificar su expulsión. La doctrina contraria a este probabilismo se denominó rigorismo moral, la cual siempre se inclinaba por seguir la opinión o la solución más rigurosa frente a los dilemas planteados en la conciencia. Así, las críticas al probabilismo también se van a hacer sentir desde otra corriente teológica como lo es el jansenismo, quienes propugnaban una iglesia austera y disciplinada basada en una moral rigurosa. Se atacaron los razonamientos probabilistas en ese contexto. Así las cosas, fue imposible, una vez que los jesuitas fueron señalados por el poder político, levantar las acusaciones de sostener una moral adaptable y dirigida a disminuir la gravedad de las acciones. El siguiente periodo, motivo de análisis, es el franciscano. Así, el 12 de julio de 1767, por una real pragmática de Carlos III, que ordenaba el extrañamiento de la Compañía de Jesús de todos los dominios de España, Indias e Islas Filipinas, se retira la orden de los franciscanos de la Casa de Altos Estudios. En ese momento va a haber fuertes presiones para que la universidad fuese trasladada a Buenos Aires, ciudad que careció de una universidad hasta el siglo XIX. Sin embargo, el fiscal de aquel entonces del Consejo de Indias iba a aconsejar que ésta continuase en Córdoba por estar en el centro de la tierra y tierra adentro, siendo regenteada hasta 1808 por la orden de los franciscanos. Una de las primeras medidas que van a adoptar ya en el poder fue cumplir con lo dispuesto por el rey Carlos III de desterrar la consulta de los textos de la doctrina relajada, con la cual se denominaba a los textos jesuitas, que los expulsos defendían y enseñaban en sus cátedras, y la van a sustituir por otras obras como la de San Agustín, la de Santo Tomás, o sea, por la primera escolástica. La vuelta a los postulados medievales aseguraba la no intromisión de doctrinas inconvenientes en la mente de los americanos, como se pensaba en aquella época. Con esto, la intención era controlar la lectura de los estudiantes con el fin de poder imbuirlos de una moral verdaderamente cristiana e inclinarles a seguir en todas las opiniones que se consideraban más sanas y segura. Por ende,
La idea era desterrar toda doctrina que tuviera referencia al periodo anterior. Hay que tener presente también que en esta etapa franciscana se va a producir un gran cambio ideológico. Este cambio se realizó en Córdoba, entregando la regencia de la universidad a los franciscanos contra lo que se creía iba a corresponder en ese momento, que era la orden del clero secular. Esta decisión se va a fundar en que la mayoría del clero había sido formado precisamente por los jesuitas y que los franciscanos ya estaban ejercitados en el combate al probabilismo. El cambio más profundo, el que más interesaba en ese entonces al poder real, se dio en la enseñanza teológica. Así las cosas, se va a abandonar el probabilismo jesuita para adherir al llamado probabiliorismo y rigorismo moral sostenido por autores dominicos. En esta nueva etapa se va a caracterizar por los catedráticos de teología moral, quienes explicaban los principios jurídicos de acuerdo a la letra de la Suma Teológica, también de Santo Tomás, considerado menos peligroso y más moderado frente a la autoridad. Enseñaron teología positiva, histórica, entre otros. La referencia ideológica que va a moldear los estudios bajo la presencia y pretensiones de la monarquía va a ser el Tratado de Daniel Concina, quien había nacido en Friuli, en Italia, en 1687, y que respondía cabalmente a la ideología del probabiliorismo. El siguiente periodo, motivo de análisis, de breve duración, es el denominado periodo secular. En 1807, los eclesiásticos seculares, es decir, aquellos que no estaban bajo ninguna orden religiosa, van a reemplazar a los franciscanos cuando Carlos IV otorga a la universidad el rango de universidad real y mayor de San Carlos. Quien va a ostentar el poder y se va a caracterizar como la figura más importante durante este periodo va a ser el nuevo rector, el dián Gregorio Funes, quien introduce modificaciones en el plan de estudio del año 1808. Dián Funes va a continuar en el cargo después de la Revolución de Mayo, se va a mantener en él, lo cual le va a permitir introducir modificaciones en el plan de estudio nuevamente hacia marzo de 1813, que se va a poner en vigencia 2 años después, en 1815. Obsérvese que Dián Gregorio Funes es de pensamiento ilustrado, y es esa tónica la cual le va a imprimir a la universidad, estimulando lo que es la libertad de pensamiento. La Real Cédula mandaba erigir 13 cátedras y sugería la creación de 2 más, lugares teológicos y filosofía moral, si alcanzaban la renta. Pero, por motivos económicos, Dián Funes solamente va a crear 2 cátedras, la de Escolástica y una de Concilios, que luego va a reemplazar por la cátedra de moral. Así las cosas, la Facultad de Leyes quedó conformada por 2 cátedras de jurisprudencia civil, instituta y derecho real, y una de cánones. Para doctorarse había que cursar concilios y aprobarse la ignisiana. Ese plan provisorio se impuso en la práctica y rigió hasta 1815. Los autores seguidos para la enseñanza de la moral eran contrarios al probabilismo. Para la enseñanza de la instituta las cosas no cambiaron demasiado. Tal como se había mandado al crear la cátedra en tiempo franciscano, se cotejaba el derecho romano con el derecho real, utilizando para ello el texto de Arnoldo Vinio. Así entendido, para obtener el grado de bachiller en leyes, se obtenía después de rendir el examen llamado previa. Luego, para obtener el grado de licenciado, era necesario aprobar un 5º curso con su examen respectivo sobre las leyes de toro. Para obtener el grado de doctor, el mismo se alcanzaba aprobando un examen sobre los concilios después de rendir la ignaciana.
Al analizar el plan transitorio de Dian Funes, se observa que no hay cambios ideológicos respecto al periodo previo. Va a pervivir el rigorismo, demostrando que tanto los franciscanos como el clero secular concordaban con los intereses del reformismo borbónico y que la disputa en realidad por el dominio de la universidad no era de ideas, sino por la ocupación de un espacio de privilegio de poder en aquella Córdoba colonial. Así las cosas, a comienzo de 1812, se le va a encomendar al citado Gregorio Funes por parte del claustro el envío de un nuevo plan de estudio. Dian Funes lo va a entregar el 4 de marzo de 1813, como había muchos mención, y fue revisado y aprobado un año después, en enero de 1814. La aprobación definitiva del directorio llegó en marzo de 1815, y al mes siguiente el claustro puso formalmente en vigencia el novedoso plan de estudio para la época. Luego de este paso del clero secular, la universidad en su gobierno entra en la órbita del periodo provincial hacia el año 1820, coincidente con lo que se denomina el periodo de las autonomías provinciales. Así se inicia el cuarto periodo de la Universidad de Córdoba y en ese entonces el gobernador de nuestra provincia era Juan B. Justo, quien durante su gestión debió enfrentar a los indios, a los enemigos políticos, juntar fondos y participar en la guerra contra el Brasil. No obstante ello, va a intentar ayudar a la universidad a su modo, pero después de Busto, el gobierno provincial va a sufrir una descompensación, fragmentación política, lo cual hace que la preocupación de los diferentes gobernantes posteriormente a él pase lejos en realidad de la universidad. Pese a ello, y las penurias económicas de la época, la universidad se va a sostener en pie e incluso se va a crear una nueva cátedra como la fue la de Derecho Público hacia el año 1834. En 1854, cuando se pone punto final a las guerras civiles, se produce un nuevo cambio en la dirección de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio Montserrat. Así las cosas, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, otrora presidente, Santiago Derqui, solicita al gobierno de Córdoba que el manejo de la universidad pase a manos del gobierno nacional. Luego de un breve análisis y entendiendo la conveniencia de que esto fuera así, el gobierno de Córdoba va a acordar con la solicitud y desde ese momento el presupuesto de la universidad queda a cargo del Tesoro Nacional. Obsérvese que la Universidad de Córdoba entonces pasa a ser nacional durante la presidencia de Urquiza, siendo en ese periodo Derqui ministro de Justicia e Instrucción Pública. También el colegio pasa a ser nacional, el Colegio Montserrat, pero no depende todavía de la universidad, que recién lo será a partir de 1907 y se constituye como uno de los antecedentes de lo que veremos después, de la Revolución de 1918. 1918, año de otro de los hitos históricos, motivo de análisis, como es precisamente la reforma universitaria. En este sentido decimos que la reforma se produce en los albores del siglo XX, bajo la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, a posterior de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. En ese orden, el entretejido social y político del país comenzaba a hundirse con nuevos segmentos. En ese preciso contexto, las agrupaciones estudiantiles sensibles al cambio cuestionaban la rigidez de la cátedra, su tradición conservadora, su falta de renovación. Por tanto, los jóvenes estudiantes universitarios, quienes desde hacía tiempo venían sosteniendo que la universidad debía ser el espacio desde el que se debían gestarse las grandes transformaciones,
como así también era el lugar desde donde debía elaborarse el pensamiento nacional. Y la gran pregunta es qué pedían los jóvenes reformistas. Al respecto, se puede decir que se pedía la participación de los estudiantes en el gobierno, lo que se conoce como cogobierno de la casa de estudio, la autonomía con respecto al Estado, es decir, que el gobierno de la universidad no sufra los vaivenes de la política nacional, docencia libre para que los profesores no tengan condicionamientos ideológicos, periodicidad de las cátedras, que no fueran eternas, sino que se concursara para validar la calidad docente, cátedras paralelas para asegurar pensamientos o enfoques diferentes, publicidad de los actos de gobierno, que se difunda lo que hace la universidad, extensión de la labor universitaria hacia la sociedad, es decir, que se transfiera el conocimiento para cubrir las necesidades de la misma, y enseñanza gratuita, que no haya aranceles o impedimentos de ningún tipo a la hora de poder acceder a la educación pública universitaria. Y como sucesos previos al gran gesto de la reforma universitaria de 1918, como hacíamos mención, en 1907 el Colegio Montserrat, nacionalizado en 1854, pasa a depender de la órbita de la universidad. Así, los jóvenes universitarios reclamaban un mayor protagonismo en la vida académica, a lo cual los jóvenes de Montserrat se sumaban en los reclamos. 3 años más tarde, en 1910, hubo conflicto con estos últimos por negarse a participar en una ceremonia religiosa. 2 años después, en 1912, los monserratenses hicieron una manifestación que fue duramente criticada por las autoridades y se amenazó con sancionar a los universitarios que se acercaban o se acercaren a los monserratenses. Aunque el conflicto se calmó en los años siguientes, los jóvenes iban a continuar con las críticas y el debate. En síntesis, a modo de entendimiento, podemos decir que en diciembre de 1917, siendo rector de ESA, se suprime el internado del Hospital de Clínicas, lo que hace que en marzo de 1918 haya una huelga general y clausura de las clases, siendo rector también de ESA. Hacia abril de 1918, Matienzo es nombrado rector, a los cuales los estudiantes lo respetaban, pero los ánimos no logran aquietarse. En junio de 1918, siendo Antonio Nores rector, quien no goza de la simpatía de los estudiantes porque consideraban que representaban el círculo que ellos mismos cuestionaban. Por tanto, hay una huelga nacional, hay un acto estudiantil en la Plaza Vélez Arfin y se produce la reunión del Congreso Nacional de Estudiantes. En octubre de 1918 va a terminar el conflicto con la designación de Zuaje como rector. Pero la reforma es un gran hito que luego va a tener sus consecuencias no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. En pleno estallido de la reforma universitaria, el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación enviaba a la Universidad Nacional de Córdoba un nuevo plan de estudios que entró a regir en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a partir del año siguiente. Así, los estudios de derecho comprendían 6 años. Ese plan de 1918 organizó los estudios de la carrera durante un largo periodo de 24 años. Recién, el 3 de septiembre de 1942, se resolvió modificarlo aplicando un nuevo diagrama. La reforma incluía la presencia de una nueva materia, derecho político, que por primera vez iba a ser su ingreso al diseño curricular de la carrera de abogacía y cuyo estudio se mantiene hasta el presente. Así las cosas, cada reforma va a plantear una distribución de materia conforme el criterio de la época. En epítome, el diseño curricular posterior a la reforma universitaria de 1918, que reinó hasta 1942, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial,
fueron los siguientes: 1944, 49, 53, 55, 1968, 1975, 1985, hasta llegar hasta nuestro actual plan 99-2000. Dijimos que la reforma universitaria no solo se va a circunscribir al plano local, sino que va a tener su influencia en toda América Latina. Por esa razón, un año más tarde, en 1919, va a haber una movilización similar en la Universidad de San Marcos en Lima. En Colombia, México y Uruguay, por su parte, también se produjeron movimientos. Así es que en México se va a lograr una autonomía limitada por parte de los estudiantes, mientras que en La Habana también va a haber un movimiento de similares características que tiene como resultado la fundación del Partido Comunista. Y el tercer gran eje central de esta primer videoclase tiene que ver con el estatuto y el gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba. Así como desde la Constitución Nacional se regula la vida y organización de nuestro país, del mismo modo el estatuto universitario establece los objetivos de la Universidad Nacional de Córdoba y su organización, para lo cual determina quiénes son los órganos de gobierno, estableciendo funciones y facultades. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, que establece una educación plena de la persona humana, formación profesional y técnica, promoción de la investigación científica, desarrollo de la cultura e integración del hombre en la comunidad, difusión del saber superior, promoción de la actuación del universitario en el seno del pueblo, atención a los grandes problemas y necesidades de la vida nacional. Por su parte, los principios están establecidos en el artículo 4, el cual reza que la universidad es una comunidad humana cuya unidad básica es el hombre. Los universitarios tienen un fin común, que es el fin humano, que justifica socialmente a la universidad y que deben alcanzar mediante una actividad armónica a cumplirse desde las distintas posiciones que ocupen en la tarea universitaria correlativa a ese fin. Los docentes, graduados, estudiantes y personal no docente tienen derecho a participar en el gobierno de la universidad. Y los principios de organización son la autonomía, la autarquía y el cogobierno. En referencia a lo que son los órganos de gobierno, decimos que junto con la autonomía en la conformación y en la elección de los órganos de gobierno de la universidad y de cada facultad, hemos patentizado otro de los principios de organización de la misma, el cual se conoce como cogobierno. Esto significa que de algún modo todos los claustros y estamentos de la comunidad universitaria, alumnos, docentes, no docentes y egresados, participan del gobierno en los distintos órganos generales y órganos particulares. Los órganos generales tienen competencia y sus decisiones involucran a toda la universidad. ¿Cuáles son los órganos generales? Tomar nota de ello. La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rector. Además de ello, cada facultad tiene sus propios órganos de gobierno denominados particulares y ellos son el decano y el consejo directivo. Asamblea universitaria, que dijimos, es un órgano general y por tanto es el órgano máximo de gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba. Este órgano está constituido por la reunión de todos los miembros de los consejos directivos de cada facultad. En cuanto a su convocatoria, puede ser convocada por el rector, por el consejo superior, o el consejo directivo de una facultad con 2/3 de voto de todos sus miembros, sin fundar la petición, o con 1/4 de los miembros que lo integra, debiendo en ese caso expresar la razón del pedido. ¿Cuáles son las atribuciones? Entre otras, el dictado y la modificación del estatuto de la universidad, la decisión de la creación de nuevas facultades,
el tomar a su cargo el gobierno de la universidad en caso de conflicto grave, separar al rector y vicerrector de su cargo por causales establecidas en el mismo estatuto, a solicitud del Consejo Superior, quien lo resolverá con un mínimo de 2/3 partes de votos de sus miembros presentes. Otro de los integrantes de este órgano general es el Consejo Superior, el cual va a estar integrado ¿por quién? Por el rector, por los decanos de todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, por los delegados del claustro docente, a razón de uno por cada facultad, por 3 egresados y 2 no docentes. Los miembros de este órgano general son los denominados conciliarios. Entre sus atribuciones decimos que está la de ejercer la jurisdicción superior, el dictar y modificar el reglamento interno, resolver sobre la convocatoria de la asamblea universitaria, dictar ordenanzas sobre el orden y disciplina, estableciendo sanciones para profesores, estudiantes, graduados y empleados, aprobar o observar los planes de estudio de las facultades, administrar y disponer del patrimonio de la universidad, etc. El tercer integrante del órgano general es el rector. Y para ser elegido rector o vicerrector se requiere ser argentino, nativo por naturalización, tener por lo menos 30 años de edad, ser o haber sido profesor regular, emérito o consulto de la casa o de cualquier universidad estatal. A su vez, duran 3 años en el cargo y en el ejercicio de sus funciones. Puede ser reelegido o sucederse en el cargo por un periodo más. Entre las atribuciones del rectorado decimos convocar al Consejo Superior y a la Asamblea Universitaria, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior, ejercer la jurisdicción policial, realizar la apertura de los cursos y expedición de los diplomas profesionales conjuntamente con los decanos, proponer los nombramientos de funcionarios y empleados, vigilar la administración contable, entre otros. A su vez, dentro de los que son los órganos particulares, encontramos al Consejo Directivo, que es aquel que se encuentra presente en cada una de las facultades que integran la Universidad Nacional de Córdoba. Está integrado por 18 miembros llamados consejeros, que representan a los 4 claustros del sistema de cogobierno universitario. ¿Cuáles son esos claustros? El docente, el cual está compuesto de 9 representantes, 3 por los profesores titulares, 3 por los profesores adjuntos y 3 por los profesores de cargo auxiliar. El claustro de estudiantes se constituye mediante 6 representantes, cuya condición es tener aprobada como mínimo 1/3 del número de años de la carrera o del número total de materia del plan de estudio indistintamente. El claustro de graduado está compuesto por 2 representantes, mientras que el claustro de no docente se constituye mediante 1 representante. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo Directivo de cada facultad? Remover y suspender al decano y vicedecano, autorizar y reglamentar cursos, conceder licencias al decano, vicedecano y consejeros, decidir toda cuestión contenciosa que se refiere al plan de estudio, concesión de matrícula, exámenes, cumplimiento de los deberes de los docentes y de los alumnos. Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus locales o establecimientos, pudiendo sancionar las faltas cometidas, pero todo ello sujeto al estatuto y las reglamentaciones que dicte el Consejo Superior. Promover la extensión universitaria, aprobar todo lo relativo al desarrollo de los cursos lectivos anuales, semestrales y cuatrimestrales, llamar a concurso para la provisión de los cargos auxiliares de la docencia. Algunas atribuciones que además requieren la aprobación del Consejo Superior son llamar a concurso docente, fijar las condiciones de admisibilidad y promoción de alumnos, someter al Consejo los proyectos y reforma de los planes de enseñanza, presentar al Consejo el proyecto de presupuesto y solicitar modificaciones, entre otros.
El otro órgano particular está compuesto o representado por el decano, que es la figura máxima de cada facultad. Es la autoridad que tiene la representación y gestión de la facultad en sus relaciones con las autoridades universitarias, entidades científicas y respecto a terceros. Forma parte del consejo directivo, lo preside y solo vota en caso de empate. En cuanto a sus atribuciones, está el hecho de convocar elecciones de consejeros, expedir conjuntamente con el rector los diplomas profesionales, científicos y honorarios acordados por la facultad, ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de examen y promoción de alumnos, reprimir faltas disciplinarias de los alumnos con amonestaciones o suspensiones, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo Directivo. El vicedecano reemplaza al decano en caso de ausencia o impedimento. Si el impedimento definitivo, va a completar, en ese caso, el periodo en calidad de decano. Al igual que, como dijimos también, el rector, duran 3 años en su función y pueden ser reelegidos las mismas condiciones previstas para el rector y el vicerrector. Así concluimos esta primera videoclase, la cual te invitamos a repasar y complementar, como dijimos, en tu sesión de estudio, y de esta forma poder integrar un complemento más que efectivo. Te invitamos a nuestra próxima videoclase. Éxito.